cuarto día de la novena a Nuestra Señora del Rosario. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar y confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración inicial. Oh Madre y Clementísima Virgen del Rosario, tú que plantaste en la Iglesia por medio de tu privilegiado Hijo Domingo el misterio del árbol del Santo Rosario, haz que abracemos todos tu santa devoción y gocemos su verdadero espíritu, de suerte que aquellas místicas rosas sean en nuestros labios y corazón, por los pecados, medicina, y por los justos, aumento de gracia. Amén. Cuarto día. El Señor es contigo, oh Santísima Virgen, aquel inmenso Señor que por su esencia se halla con todas las cosas, está en ti y contigo por modo muy superior. Madre mía, venga por ti a nosotros. Pero, ¿cómo ha de venir a un corazón de tan poca limpieza aquel Señor que para hacernos habitación suya quiso con tal prodigio que no se perdiese, siendo madre tu dignidad, tu virginidad? Oh, muera en nosotros toda impureza, para que habite en nuestra alma el Señor. Amén. Súplica a la Virgen. Madre, una gracia te pedimos, que nos sanes en cuerpo y alma a todos los que hemos seguido esta santa novena, y a todos los que nos escuchan, y a toda nuestra patria Venezuela, a todos los venezolanos. Sé que debemos despojarnos de nuestro orgullo y de todos nuestros pecados, que lejos estábamos de ti, que un negro velo cubría nuestra alma. Hoy te descubrimos y queremos vivir. Detén tu mano y pósala en nuestro corazón. Amén. En este momento colocamos todas nuestras intenciones allí, a Mamita María, a esa mamita del Santo Rosario, a la que le estamos pidiendo por la salud mundial, que nos devuelva la salud mundial, que de una vez por todas se acabe y haya el fin de esta pandemia. Le colocamos a todos los enfermos por todas esas enfermedades, especialmente a los del COVID, a toda nuestra familia. Colocamos a nuestra patria Venezuela, colocamos a toda la Santa Iglesia, a todo el clero, colocamos también a todos los niños, Señor, a todos los ancianos, a todos los privados de libertad. Te colocamos a todas esas almas que están perdidas, Señor, para que abran su corazón a ti. Te colocamos a ti, Mamita María. Ayúdanos a abrir nuestro corazón, a que te veamos como la única reina y señora de todos nosotros, a esa madre hermosa, bondadosa e intercesora. Te pedimos, Mamita María, con esta santa novena, que tú nos cubras con tu santo maternal, que nos protejas y que nos lleves siempre al corazón de tu Hijo amado. Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haz, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Padre, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haz, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haz, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consagración a la Virgen. Oh Madre, quiero consagrarme a ti, Virgen María, hoy consagro mi vida a ti. Siento necesidad constante de tu presencia en mi vida, para que me protejas, me guíes y me consueles. Sé que en ti mi alma encontrará reposo y la angustia en mí no entrará. Mi derrota se convertirá en victoria, mi fatiga en ti fortaleza es. Amén. Oración final. Oh Santísima Virgen, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre con que puedes presentar nuestros ruegos al que es árbitro soberano de nuestro bien. Intercede una y otra en favor nuestro. Consíguenos el reformar con el Santo Rosario nuestras vidas, estudiando en tan dulce libro la fiel imitación de tu Hijo, Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo por todos los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecida noche para todos. Que Dios les bendiga. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.